Lo que ha sumado son millas. Sí, sí. Garrido, que en este partido, pues, como todos, ¿no? Pero en este, sí, es verdad que le puede tocar esforzarse en ese tipo de bolas. La bola que le va a dar mucho rebote a Franco Stupasuba. Aprovecha para sacar el globo sobre la posición de Garrido. Se le quedó algo corto. Intenta prender la víbora ahora el cordobés. Qué bueno. En la esquina de Franco, que se defiende bien, al igual que lo hace Martín Dineno con el globo paralelo. ¡Uy, qué bien anticipó ahora con el revés Franco Stupasub! ¡Le tira la dejada ahora a Fede Chingoto! Pero, madre mía, ¿cómo le aplaude Franco Stupasub? Y un dato que no le va a gustar nada ni a Javi Garrido, ni a Fede Chingoto, ni tampoco a Gaby, es que Javi Garrido solamente ha ganado a Martín Dineno una vez y fue en 2017 en Mijas, en la pre-previa. Desde entonces no ha podido ganar al argentino Javi Garrido. Pues vaya, se ha llovido, ¿eh? Uf, el espadeo ahora entre Martín y Javi Garrido. Chingoto quiere dar el paso adelante y vaya que sí lo hace. Chingoto en Chingolan en la transición con esa volea. Y con las dos parejas jugando muy bien y obedeciendo las órdenes del banco, estaban los dos entrenadores, tanto Carlos como Gaby, contentos con lo que estaban viendo dentro de la pista. Se acaba de sacar de encima Garrido. Ahora la volcadita de Fede Chingoto. Levanta el globo sobre la espalda de Martín Dineno y esa bola que entra con mucha precisión de Super Ratón de Olavarría. Levanta de nuevo el globo Fede. Intenta atacar sobre la esquina de Javi Garrido. Ahora Franco Stupasub. Se defiende bien Garrido. Ahora Fede, que no le queda otra que usar la contra para sacársela de encima. Bueno, ¡madre mía, lo que acaba de hacer Chingoto! Un bloqueo en transición. Bueno, ya estaría, ¿no? Y otro bloqueo más. Ahora le prende fuego Martín Dineno. Todo estupa y ahí corría también Fede Chingoto, aparte de Javi Garrido, pero sí, estuvo jugando ahí con fuego, el Franco, porque sí, iba. Y que si la tiras más lenta te la bloquea Chingoto. Claro, que jugar al límite ahí. Bien, ahora Javi Garrido quiere aprovechar con el remate de suspensión. Uy, le juega al cuerpo. Lo ha esquivado bien Javi Garrido. ¿Qué pelota recuperó? Madre mía. Martín, de nuevo en la línea de Javi Garrido. Abre el ángulo. Tiene que llegar Martín a rescatar esa bola. Va, modo rumba activado. Martín levanta el globo, recupera la posición inicial Franco Stupasub. Martín, que vuelve a levantar el globo por el paralelo. Trabaja Garrido ahora. Franco, que bloquea la contra ahora de Garrido. Le tiene la jugada cerrada. Y sí, ahora tiene la jugada cerrada, intenta tirarle la chiquita a Garrido, pero se equivoca. 7-5 en el marcador. Primera manga, primer set para Franco Stupasub y Martín Dineno. Es verdad que ya llegamos a instancias como son semifinales y, hombre, pues es cierto que todas las parejas que han llegado a este punto pues vienen en un buen estado de forma, sin duda. Pero lo más importante, ¿no? Yo creo que Garrido, que era quizá el que él mismo se culpaba, ¿no?, de los errores, no se ha desconectado del partido. Y, evidentemente, eso significa que tendremos un segundo set. ¡Uy, qué bien! Igual, duro, fantástico ahora Garrido, ahí está. Por esto no se ha desconectado. Tendremos un segundo set igual. Precioso la volea de revés. No, cualquiera que lo ganes. O sea. Pero es un golpe bonito, es un golpe como ese bote pronto de revés de Stupa. Todo lo que va por el por este lado. No me sirve de estética. Quédate con. ¿Con qué lo gana, no? Quédate con el que te dé puntos. Uf, qué bloqueo ahora de Javi Garrido, modo escudo. Intenta abrir el ángulo. Franco Stupasub quiere rematar la faena Martini desde el suelo. No puede jugarla Javi Garrido. 40-30.
¡Qué violencia de Javi Garrido! Está enfadado, sí. ¿Cómo me trayecta? Bloqueo de Martín, bloqueo también de Garrido, que saltaba para intentar tocar esa pelota, pero no pudo. Y tuvo que retroceder al fondo de la pista. Se queda corto el globo de Chingoto, el remate de Franco Stumpasu. ¿Cómo está Garrido? Y Garrido que salta para contragolpear y enviarla por cuatro. Martín, la salida de Martín por el centro, la bloquea Javi Garrido. Intenta prender fuego a esa volea de revés. Ahora, oiga, el gancho fue de Chingoto. Tuvieron algo de dudas de quién iba por esa pelota. La salida de Garrido por el centro la vuelve a bloquear Stupa. Y el punto que se reinicia con el globo de Fede Chingoto. La volcadita de Fede Chingoto. Le vuelve a tirar a los pies ahí Martín Dineno. Bien la víbora al cuerpo de Javi Garrido. Se la saca de encima muy bien también Stupa. De nuevo al paralelo se la vuelve a sacar a bote pronto. Otro bloqueo de Garrido. Y es Martín Dineno que consigue finalmente definir con la volea del revés. ¡Qué punto tremendo! 5-5 en el marcador. El doble de atento. Bueno, un misil aire-pierna. Son cuatro de match point para Franco y Martín. No. Garrido la toca defectuosa y hasta aquí. Se acabó el encuentro. Juego, set y partido para Franco Stupasu y Martín Dineno, que en un trabajadísimo partido, 7-5, 7-6, avanzan a la gran final de este Paraguay Padel Open. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por todo el aguante. La puta madre, qué difícil. Qué difícil este momento. Por ahí me siento un poquito incómodo. Pero quería agradecer a todo Cuerpo del Tour, a la organización por la tortita de cumpleaños, a toda la gente que... Están como locos. La verdad que muy contento, muchísimas gracias. El pádel en Sudamérica se vive así, damos el ejemplo, yo creo. Quiero felicitar a Martín porque hicimos un partidazo muy sólido, jugamos entre dos grandes como Javi y Fede. Sabíamos que iba a ser así, luchado, inclusive pudimos recuperar un break en el segundo que parecía que se nos iba. Y nada, estoy muy feliz de cumplir 27 años, de pasarlo con toda esta gente, mañana disfrutar una final y muchísimas gracias a mi familia que está ahí apoyándome a full, así que los quiero muchísimo y gracias a eso. Sí, sí, yo compartí, bueno, torneos con todos, con Fran ahora, con Javi un año, con Chingo compartí el máster, pero venimos jugando en contra hace muchísimos años, ya nos conocemos de memoria, y nada, yo por mi parte estoy muy contento, creo que sacamos un partido muy bueno en equipo con Franco, sufriendo un montón, así que nada, estoy muy feliz de volver a jugar un domingo, que Franco termine su cumpleaños de esta manera, con su familia, ganando, con toda esta gente que a él lo quiere un montón, así que por mi parte estoy muy contento, ya mañana último día de la gira, lo vamos a disfrutar y nada, a darlo todo mañana.